Hola amigos, si tú quieres saber algo sobre optimización dinámica y cómo resolver este tipo de problemas a través de la programación dinámica, estás en el video correcto. El objetivo de este video es dar a conocer la teoría y aplicación de la programación dinámica para un mayor entendimiento y formas de solución de problemas sobre optimización dinámica. La programación dinámica es la resolución de problemas de optimización. En este tipo de problemas se pueden presentar distintas soluciones, cada una con un valor, y lo que se desea es encontrar la solución de un valor óptimo, máximo o mínimo. La solución de problemas mediante esta técnica se basa en el llamado principio de óptimo enunciado por Bellman en 1957, y dice que en una secuencia de decisiones óptimas, toda subsecuencia ha de ser también óptima. Para que un problema pueda ser abordado por esta técnica, ha de cumplir dos condiciones. La primera, dicha secuencia de decisiones ha de cumplir el principio óptimo. Y la segunda, la solución al problema ha de ser alcanzada a través de una secuencia de decisiones, una en cada etapa. El diseño de un algoritmo de programación dinámica consta de los siguientes pasos. 1. Planteamiento de la solución como una sucesión de decisiones y verificación de que éste cumpla el principio de óptimo. 2. Definición recursiva de la solución. Y 3. Cálculo del valor de la solución óptima mediante una tabla en donde se almacenan soluciones a problemas parciales para realizar los cálculos. Formulación y solución de problemas. La teoría unificadora fundamental de la programación dinámica es el principio de optimalidad, que nos indica básicamente cómo se puede resolver un problema adecuadamente descompuesto en etapas utilizando cálculos recursivos. La programación dinámica no cuenta con una formulación matemática estándar, sino que se trata de un enfoque de tipo general para la solución de problemas y las ecuaciones específicas que se usan se deben desarrollar para que representen cada situación individual. Problema de aplicación. Un licenciado en economía vive en la ciudad B y tiene que estar en la ciudad A el próximo domingo. En cada uno de los días, jueves, viernes y sábado, puede dar una conferencia en algunas de las ciudades A, B, C, con la excepción de que no puede ser en C el jueves. Se ofrecen 60 unidades monetarias por conferencia en A, 62 en B y 65 en C, más gastos de estancia para una noche en la ciudad en la que ha dado la charla. Utiliza la programación dinámica para obtener dónde debería pasar los 3 días y noches finales de la semana para maximizar sus ingresos por las conferencias, menos los costes de transporte entre las ciudades. Los costes de transporte son origen A, B y C, destino A, B y C. Se identifican las posibles etapas. El problema del traslado de las ciudades A, B, C, con el objetivo de maximizar ingresos de las conferencias impartidas, presentan las siguientes etapas. La etapa 1, del miércoles al jueves, puede trasladarse de B hacia A o permanecer en B. La etapa 2, del jueves al viernes, puede trasladarse de A a B hacia A, B o C. La etapa 3, del viernes al sábado, puede trasladarse de A, B o C hacia A, B o C. La etapa 4, del sábado al domingo, puede trasladarse de A, B o C hacia A. Representación visual. En programación dinámica, independientemente de la dimensión o dificultad del problema, es necesario realizar
Un diagrama donde sea posible visualizar de mejor manera cada etapa del origen al destino. En este caso, el diagrama esbozado es el siguiente. Vamos a resolver el problema etapa a etapa, pero empezando por la etapa final, de la etapa 4 a la etapa 1. Aplicación de la programación dinámica. Etapa 4. En esta etapa comenzamos a utilizar la fórmula de ingreso por conferencia menos el costo total de viaje, observando que la mejor opción es permanecer en la ciudad B, debido a que presenta el valor mínimo. Etapa 3. En esta etapa consideramos los tres resultados obtenidos en la etapa 4, agregándose el resultado que calculamos en el ingreso menos el costo de la etapa 3, indicando cuál es la opción que le dejará un mayor ingreso. En este caso, es aquel que presenta la secuencia del valor mínimo. Etapa 2. Al igual que en la etapa 3, agregaremos la cifra que le generan mayores ingresos al nuevo cálculo y postulamos el resultado óptimo. Etapa 1. Finalmente, calculamos la etapa 1, del cual agregaremos al nuevo cálculo las cifras obtenidas en la etapa 2. Una vez calculadas todas las posibles opciones, observaremos que el mayor ingreso recaudado es permaneciendo en la ciudad B. Análisis de datos. Solución óptima. El resultado obtenido es B, 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 A. Pues se detecta un ingreso total de 174 unidades monetarias. La decisión que el economista debe tomar para obtener el mayor ingreso en su gira de conferencias es optar por no viajar el miércoles, el sábado y permanecer en la ciudad B. Del sábado al domingo, viajar a la ciudad A. Enumeración de todos los posibles recorridos entre B y A. Generalmente se utiliza este método en problemas con un conjunto de posibilidades reducidas. Sin embargo, el procedimiento adecuado y que resulta conveniente cuando se utiliza en cada caso, sin importar la magnitud del problema, es el utilizado en los procedimientos anteriores en la resolución del ejercicio. En esta ocasión lo utilizaremos para identificar y comparar los resultados obtenidos. En la siguiente tabla se logra ver las opciones y el ingreso máximo de B a A. Se logra identificar que llegamos al mismo resultado, observando la variedad de alternativas que puede llegar a tomarse bajo otros criterios. Conclusiones. Un problema de optimización que se puede dividir en etapas y que sea dinámico en el tiempo puede resolverse por programación dinámica. La solución se puede ver de manera parcial. Si es posible, se validan los resultados usando otros métodos de solución como programación lineal, no lineal, entera o teoría de redes. Eso es todo por nuestra parte, amigos. Espero les haya gustado y les haya servido.